Ok. Bienvenidos a la sexta clase de curso de aprendizaje básico sobre la seguridad. Hoy día vamos a ver aprendizaje no supervisado. Pero antes, hago un poco algunas preguntas de la clase anterior. Bueno, el material de lectura para esta clase, mal que mal, es el capítulo 13 de Lowell. Digo, de la clase pasada era el capítulo 13 y la presentación de esto sobre Feature Engineering de un profesor de República Checa. Algunas de las preguntas que me hicieron durante la clase pasada están respuestas en estas filminas. Es una edición complementaria del tema, que les aconsejo que las miren para una cuestión de una visión más completa. La clase esta está dada de un par de libros que lo tengo en papel, no acá en Argentina, así que fíjense si se pueden conseguir en línea y si no, pues háganme más preguntas sobre el tema. Pero lo que vamos a ver hoy día es nada de clase y evaluación de clase. La filmina, ¿las alcanzan o hay un video de la presentación? La de la clase pasada, pues es un autor checo que tiene una filmina. Sí. ¿Se siguen donde él? Sí. La pregunta era si había un video aparte de la clase del profesor checo. No sé. No, yo vi las filminas nomás y para mí fueron suficientes. La parte que me parece que puede ser más interesante ahí es la parte de qué porcentaje de features hacen falta. Hablo un poco más del tema. Pregunta un poco de la clase pasada. Hablamos de binning, es una técnica de reducción del espacio de valores para un feature determinado. Por ejemplo, si tenemos una feature que es un byte, puede tomar 256 valores posibles y haciendo binning, por ejemplo, podemos reducir a 3 valores. Esa es la idea de la técnica. Y uno de los comentarios en el feedback me pareció que no había quedado muy claro realmente qué significaba la técnica, simplemente eso, reducción del espacio de valores para un feature determinado. Hubo bastantes preguntas respecto de cuántas features tomar para feature selection. En realidad no hay, esto es más un arte que una técnica, que una cuestión técnica, pero como les decía, en las otras filminas discute un poco tomar el 10%, tomar el 20%, algo que no hablé la clase pasada, un poco también porque no lo quería confundir, es que clustering usa muchísimo para hacer ingeniería de features. O sea, uno tiene todas estas features, por ejemplo, y uno puede particionar los datos usando clustering y eso te da binning. O sea, tenemos 156 valores posibles y te das cuenta que usando una métrica caes en estas cuatro clases. Bueno, estas cuatro clases que son cluster, terminas haciendo los pings y usas después para hacer el aprendizaje supervisado. Estas técnicas se usan muchísimo en lenguaje natural, por ejemplo, donde tenés muchas features. Bueno, cada palabra es un feature. Aunque en este caso uno por ahí no quiere necesitar cluster, sino que usa características estándares, por ejemplo, decir, yo sé que estas palabras son sustantivos y estas palabras son adjetivos. Bueno, esos son clústeres de palabras que ya están definidos por una cuestión lingüística. En muchos casos uno querría hacer clustering y obtener este tipo de clústeres de manera automática. Esto es algo que muchas veces se ve, bueno, me fijo todas las palabras que aparecen a la derecha de esta palabra. Cuando la palabra es un verbo, las palabras de este lado suelen ser más sustantivos y cosas por el estilo. Finalmente, un comentario muy acertado, que el procesamiento no supervisado de features es la clave de deep learning. Como lo que vemos en Word2Vec, mencionado de vuelta, no estamos viendo deep learning en esta clase, pero en sí, una gran clave del deep learning es todo este procesamiento no supervisado, así que hace una ingeniería de features de manera automática. Si les interesa el tema, podemos charlar después de clases. No quiero confundir más a la gente con cosas sobre este tema que no son parte de la materia. En general, feature selection, como lo habíamos visto en la clase pasada, consiste en tomar las features y tirar las features, quedarse con menos. Esta es una forma particular de hacer reducción de dimensionalidad. Cuando uno tiene un vector muy grande, el vector de entrada,
y quiere transformar un vector más pequeño que mantenga la misma cantidad de información para la tarea dada. Otra técnica muy común es la descomposición en valores singulares, o también llamada análisis de componentes principales. Ahí utilizamos álgebra lineal y armamos una matriz con todos los datos de entrenamiento y usamos alguna de las identidades. Bueno, una vez que tenemos los autovalores, autovectores, podemos escribir la respuesta de la matriz de datos por la matriz misma, por la matriz de autovalores, igual a la matriz de autovalores, por la matriz diagonal con los autovectores. Una identidad que sale de la matricial. Ahora bien, si nosotros tomamos solamente una cantidad determinada de autovalores, por ejemplo 10, pasamos de tener, no sé, 1000 fichos a tener 10 fichos, ¿sí? Al tomar esta matriz de la E sub K que convierte la transformación, a la cual le aplicamos datos de entrada para darnos una matriz reducida. Capítulo entero de un libro que pueden leer sobre el tema. Es una técnica que se complica mucho para usar con grandes volúmenes de datos, porque tenemos que hacer todo el conjunto de datos. Hay otras técnicas probabilísticas, como probabilistic latent semantic analysis, que permiten generalizarse más a gran cantidad de datos. De cualquier forma, en la materia no lo vamos a ver, pero es todo en la misma parte de ingeniería de fichos. Un problema grande de usar estas cosas es que uno sale de fichos que tienen sentido y termina con estas matrices reducidas que, dependiendo de la tecnología, tienen distintos nombres, aspectos, por ejemplo, que se suelen llamar, que no tienen ningún tipo de significado. Es una amalgama lineal de un montón de fichos. Entonces, eso dificulta mucho la depuración del algoritmo. Pablo, en ese caso, yo no sé cómo vuelvo a reconstruir a partir de mis fichos originales, o cómo vuelvo a partir de mis datos a meterle para sacar una predicción. ¿Cómo lo llevo a mí? ¿Tengo la misma transformación? La pregunta es cómo se pasa. Bueno, ¿cómo se obtienen los datos originales? No, los datos originales no se pueden obtener porque es una transformación con pérdida de datos, de información. Pero cómo se utiliza el algoritmo es, tomo mi vector original, le aplico la E sub K, exactamente la misma transformación, y lo bueno que tiene es que se puede aplicar a datos que no viste antes. Eso para PLSA se complica más, porque hay que hacer una estimación. Ok, hay muchas preguntas sobre en qué van a ser evaluados. Yo espero que en algún sentido, hoy en día, digamos, ya terminamos la parte de aprendizaje automático como la gente en general lo entiende, el aprendizaje automático, porque muchas veces aprendizaje automático es sinónimo de aprendizaje automático supervisado. Hacer aprendizaje automático no supervisado, como vamos a ver ahora, o recomendaciones en general son otros temas. Si lo que le interesaba más que nada era aprender aprendizaje automático, ya lo vieron. El resto de la materia va a ser sobre cómo paralelizar estas cosas y después cómo usarlas en la práctica con un framework en particular para grandes volúmenes de datos. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan muy bien detalle lo que es Naive Bayes y Decision Tree al punto de poder responder preguntas sobre esos algoritmos en un parcial, sin libros, sin nada, entiendan. Y estos otros dos algoritmos más a nivel conceptual. O sea, yo les pregunto qué es un support vector, tienen que poder definirlo y un ejemplo, digamos. Sí. Y después la ingeniería de fichos a nivel conceptual, o sea, que yo les pido que me listen 5 técnicas de para hacer ingeniería de fichos, puedan listarlas. Y después, bueno, a nivel práctico, la ingeniería de fichos va a salir de la competencia y el proyecto que hagan. O sea, como verán, a nivel de evaluación, esto es bastante accesible. La complejidad del curso está más en que estamos mezclando esto con lo que viene después, que ahora es todo un mini curso en computación distribuida.
veo que de vez en cuando tiene gente nueva a la clase, así que tengo esta filmina nomás para hacerles recordar que yo voy a hacer aprendizaje en grande.net, ahí están las filminas y el audio, hay una cuenta de Twitter y ahí van todos los anuncios, que no hace falta tener cuenta de Twitter para ver los anuncios, que yo espero que vean los anuncios como cambios de aula o por el estilo. Hay una lista de correo electrónico, suscribirse optativa, es más para charlar sobre temas que nos interesen. Y no necesitan tener estar suscritos a la lista. Si están suscritos a la lista, no necesitan ver el Twitter porque mando las cosas a los dos. Y que al final de la clase les pido un feedback obligatorio con nombre y que me digan si son los posgrados o docentes, con un mini resumen que puede ser tan fácil como simplemente los dos o tres temas que los títulos de los dos o tres temas que tratamos en clase, no los títulos de cada filmina. Vi que varias personas en la clase pasada me dieron títulos de todas las filminas. No, ponían las tres áreas que tomamos, era suficiente. Pueden ser dos o tres oraciones nomás. Bien. Hoy ya vamos a ver aprendizaje no supervisado. Aprendizaje no supervisado es aprendiendo lo que uno no sabe, es un poco más. Cuando la gente empieza con aprendizaje no supervisado, piensa que la computadora va, no sé, a salir componiendo canciones, no sé, como que es capaz de hacer cualquier cosa, y en realidad no es tan así. Para que el aprendizaje no supervisado funcione, uno tiene que estar bastante cerca de lo que uno está tratando de aprender. En algún sentido, uno tiene un modelo, quiere estimar sus parámetros a partir de los datos que tiene, o tiene ciertos parámetros y quiere construir un modelo a partir de esos parámetros y los datos. Es como conocer la respuesta y buscar la pregunta, en algún sentido. Y para lo que es clustering, está muy ligado al concepto de instancia entre instancias. Y personalmente el aprendizaje no supervisado no me convence mucho, porque por dos cosas. En primer lugar, suele tener un montón de parámetros que tenés que andar así tocando hasta que queda algo, y en segundo lugar, lo que queda es muy difícil saber si está bien o si está mal, sobre todo porque es muy fácil para uno como humano buscar una interpretación a algo que puede ser simplemente completamente aleatorio. Y bueno, vamos a ver un poco de ejemplos de esto. Entonces, mucho aprendizaje no supervisado en mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral lo que tenía era, de un lado tenía biografías y de otro lado tenía grafos de RDF con información biográfica de distintas celebridades. ¿Sí? Este es comienza la biografía de Sean Connery y acá tenés un pequeño grafo. Lo que yo estaba tratando de aprender, bueno, lo que aprendí es reglas de selección de contenidos. Es decir, bueno, si recorro este grafo de esta forma, este nodo tiene que venir en la biografía o no. ¿Sí? Eso es un aprendizaje supervisado. Pero mis datos de entrenamiento eran estos dos. Yo necesitaba tener etiquetas en el grafo para poder aprender. Entonces, a partir del texto y los grafos que eran mis datos de entrada, usando un modelo, yo infería las etiquetas. Y esa inferencia era no supervisada. Estaba basada en un modelo de cómo estas dos cosas se interrelacionaban. ¿Sí? Cuando yo miraba los resultados, decía, bueno, esto tiene mejor pinta que este, y el modelo tiene un montón de parámetros, se iba ajustando hasta que quedaba algo que parecía lo suficientemente razonable como para poder usar. Este, digamos, un ejemplo de aprendizaje no supervisado que no es clustering, pero el único aprendizaje no supervisado que vamos a ver en esta materia es clustering.
pero se los comento para que no se haya usado, involucra muchas cosas. En este caso, el modelo que tú usabas era de decir perturbaciones estadísticas en este espacio generan perturbaciones estadísticas en este otro. O sea, si yo tomaba a toda la gente que estaba casada, aquí iban a aparecer de manera significativa, estadísticamente hablando, más veces la palabra, por ejemplo, esposa, casamiento, hijos. Y eso se podía testear de una manera estadística y de ahí conseguir que... Clustering, como les decía, es un tipo de aprendizaje no supervisado y descubre una estructura presente en los datos. Es parte de Knowledge Discovery and Data Mining. El objetivo de los métodos de clustering es descubrir grupos significativos presentes en los datos. Por supuesto, uno de los problemas grandes con todo esto es cómo vamos a evaluar algo que no sabíamos que existía. Se basa, en la mayor parte de los algoritmos, en una definición de una noción de distancia. ¿Sí? Si yo tengo algunos elementos y una definición de distancia, pues estos elementos están más cerca entre ellos que estos otros, por lo tanto hay una partición natural de los datos alrededor de esta línea y así sucesivamente. Entonces, con una definición de distancia tenemos un agrupamiento de datos. Si cambiamos la definición de distancia, los datos se agrupan de otra manera. Ahí sí, en la definición de la distancia, donde nosotros estamos incorporando la información humana. Y aquí es donde les digo que están todos estos, estas cosas para los parámetros para toquetear y conseguir distintos tipos de aprendizaje, resultados en el aprendizaje no supervisado. Hay otros lugares donde uno puede incorporar la información humana, por ejemplo, el número de clústeres. La clase pasada, ¿se acuerda? Donde hablamos de datos del censo, ¿sí? Y teníamos vectores con estas coordenadas. Bueno, vamos a ver cómo podemos definir una distancia sobre estos vectores. La distancia tiene una función, toma estos dos distancias y se vuelve un número. El número es cuanto más pequeño, cuanto más cercanos están. ¿Sí? Una forma clásica de definir la distancia es tener coeficientes ad hoc y funciones de distancia ad hoc para cada componente del vector. Ustedes no tienen que definirlo así, pueden poner programar cualquier función que quieran para definir la distancia. Entonces, para dos instancias, que son dos personas que vienen de del censo, podemos definir la función como alfa 1 por una distancia específica para edades, alfa 2 por una distancia específica para tipos de trabajo, más alfa 3 otras distancias. Entonces uno puede decir, bueno, la distancia de edades es 1 menos la otra al cuadrado, y esta es una definición arbitraria, uno puede decir muchas otras. Y después, para la distancia de la clase de trabajo, uno puede definirlo directamente con la tabla, después de hacerle un binning a los tipos de datos. ¿Pablo? Sí. ¿Hay alguna característica que tenga que tener la función de distancia? ¿Sí? ¿Puede ser? Tiene que ser una distancia. O sea, tiene que ser simétrica, reflexiva y transitiva. Darte la realidad triangular, como se llama, la desigualdad. ¿Sí? Si no, no va a funcionar. Pues fíjate que yo acá pongo A y B, pero por eso es asimétrica. Asimétrica. ¿Qué es asimétrica? Simétrica. Simétrica. Simétrica
No, transmisiva no, porque es el equivalente. Tiene que ser una de esas. Eso es la parte más importante. Pregunta para que te diga. Fíjate que es work class tiene todos estos valores. En cambio, en la tabla, yo estoy tomando privado, autoempleado, trabaja para el gobierno y no recibe pago. Ahí, este es un ejemplo de Gini. Acá tenés 8 clases y en la tablita tenés solo 4. ¿Sí? Y estos números se me ocurrieron a mí cuando hice la primera. No se crean que es muy difícil, muy muy diferente de cómo funciona esto cuando uno hace un caso de clúster. Excepto que uno realmente tenga un conocimiento muy fuerte de los datos. Inclusive, por más que uno tenga acceso a especialistas en los datos, vos le pedís números de este estilo a alguien y lo va a poner en la medida de lo que le dé su imaginación. Y esta es una de las cuestiones por las cuales clustering es un poco frágil, porque este tipo de cosas no son tan graves, pero la diferencia entre estos alfas puede ser muy grande, sobre todo si las instancias no están muy bien armadas. Y esta es una distancia, así que te puede dar cualquier número entre 0 y más infinito. Si un número te queda muy grande, por ejemplo estos de acá, eso digamos habría que normalizarlo, porque al comparar este con este, uno va a dominar el otro. Hay 4 grandes categorías de algoritmos de clustering: algoritmos por partición, algoritmos jerárquicos, algoritmos por densidad y algoritmos de FAT. De esos cuatro vamos a ver solamente un algoritmo en uno de ellos, pero voy a mencionar los otros por si les interesa el tema y quieren profundizar, por supuesto. Los algoritmos por partición toman los datos y los van partiendo, ¿sí? De forma tal de que no hay tantas relaciones fuera de cada una de estas particiones. Y las particiones optimizan una cierta función objetiva. Esa función objetiva puede establecer una estructura local o global, y la optimización es un proceso iterativo. El número de clúster es normalmente un parámetro del algoritmo, y eso complejiza mucho la utilización de estos algoritmos, porque uno tiene que suponer a priori cuántos clúster puede llegar a haber. El algoritmo que vamos a ver en clase, que es Kamin, es de este estilo, y hay otros más en la literatura que son bastante conocidos. Calcular clústeres de cosas es un trabajo bastante común en la vida de un programador. En algún momento surge un problema de clustering, y lo que uno suele hacer es un clúster jerárquico usando clústeres aglomerativos. Este es como que ese es el primer algoritmo que se le ocurre a uno para resolver este problema, que es la idea que uno tiene la disfunción de distancia y simplemente dice, bueno, calculo la distancia de todos los pares, y los dos pares que están más cerca los voy juntando. Y eso te queda una estructura de árbol que se llama dendrograma, que me mostraron una agenda para una disciplina. Este algoritmo es bien sencillo, es increíblemente costoso a nivel de tiempo. Y la otra ventaja que tiene es que no depende de ningún tipo de valor al azar. Y otros algoritmos requieren algún tipo de intersección al azar que afecta mucho cuánto puede ser tu clúster, porque lo corres dos veces y te queda otro clúster.
hay un algoritmo de este estilo jerárquico más eficiente que se llama PH y es incremental, pero bueno, es sensible al orden en el cual uno le va alimentando los datos. ¿Por qué costoso? Ahora lo vemos. La pregunta era por qué el aglomerativo es costoso. Bueno, si tenés n instancias, tenés que calcular n cuadrado instancias. Pero hay otra forma de poder dividir espacios para encontrar pares. Exacto. Entonces la pregunta es por qué esto es tan costoso. Digo, porque uno tiene que calcular n cuadrado instancias. Y la pregunta, bueno, es que hay otros métodos que no necesite uno calcular todos los pares. Y ahora podemos ver, digamos, Camille no necesita calcular n cuadrado de distancias. Camille no necesita calcular n cuadrado de distancias porque introduce elementos sintéticos y calcula la distancia al elemento sintético. Entonces, como decía, todos los pares muy caros. Esto no se lee bien a propósito porque son datos privados. Pero estos son unos mil y pico de cargos de trabajo distintos de un estado. Cargo de trabajo puede ser de desarrollador Java, otro cargo de trabajo puede ser herborista, ¿sí? Entonces, en esta empresa teníamos listados perfiles de LinkedIn y utilizando como función de distancia el texto asociado con todos los perfiles bajo ese cargo, o sea, teníamos un cargo, desarrollador Java, y teníamos 1000 personas con ese cargo. Tomamos el texto de esas 1000 personas y después tenemos otro cargo herbista, gerente de marketing. Tenemos todos los 1500 personas como gerente de marketing. Cada uno de esos 1000 textos uno los puede representar como un vector, donde las coordenadas son las palabras. Un vector de un lado, otro vector del otro, uno toma el producto y esto tiene una distancia. Si son de esa distancia, generamos este clúster y el dendrograma es, para cada uno de estos, cómo se van uniendo los pares de clúster. Lamentablemente, el clúster ese es información confidencial, pero por lo que están aquí les puedo mostrar un poco cómo se ve. Ya no, inglés y francés, okay. La empresa es bilingüe. Nos quedan cosas como director de arte, será el mismo clúster con director de advertisement, con ingeniero de ciudadanía. Esto no funcionó muy bien. No nos quedamos, digamos, lo queríamos usar en los clústeres. Uno de los problemas grandes, como les decía, que uno mira las cosas y dice, bueno, eso tiene sentido, pero en realidad, como humanos, nosotros le buscamos el sentido a lo que nos pongan, porque es una forma, nuestro cerebro funciona así, digamos, somos una máquina de buscarle sentido a las cosas. Más adelante tengo otro ejemplo de que hicimos con datos similares que es un poco más útil. Bien. Otro tipo de algoritmos de clustering funcionan por densidad. Entonces, consideran que los puntos en un cluster son todos densos y están separados por áreas de poca densidad. Si uno tiene clúster, por ejemplo, de cosas visión artificial, por ejemplo, este tipo de expectativas tiene sentido. Si uno los puntos rojos de algo rojo están más o menos densos cerca de uno, mientras que los puntos verdes de algo verde están cerca de ellos, y entre ellos hay una región oscura sin densidad. Hay un algoritmo que se llama Miniscan, que es bastante conocido, que utiliza el concepto de densidad. La idea es que para cada punto en un clúster uno toma un radio y una cantidad mínima de puntos del clúster, y dice, bueno, para que este punto esté en el clúster, todos los puntos, de al menos 5 puntos a una distancia 2 de él, tienen que estar también en el clúster.
todos los clústeres tienen que ser de él. Está bueno porque si tenés ruido, si tenés puntos que estuvieron mal medidos y que en realidad no pertenecen al clúster, pero aparecen en el clúster, los puedes filtrar. Pero de vuelta, tenés parámetros como el radio y el número de puntos del entorno, que es muy difícil saber cómo setearlos a priori. Finalmente, tenemos algoritmos de tipo fuzzy. Estos algoritmos, en estos algoritmos un punto puede pertenecer a más de un clúster. La clase que viene está destinada a este tipo de algoritmos. Entonces, la membresía no es exacta, un número real entre 0 y 1. Los más conocidos son las variantes probabilísticas de Camille, que son en el cual los clústeres son la media de distribuciones gaussianas. Asume que cada clúster es una distribución gaussiana y estima la probabilidad de que un punto sea generado por esta gaussiana para decir si pertenece o no al clúster. La parte interesante es que después, una vez que se tienen los clústeres armados, cambia la media según los nuevos clústeres. Y en realidad, bueno, eso es lo que se llama el algoritmo de expectación maximización, que vamos a ver la clase que viene. Y eso es básicamente lo mismo que hace Camille, pero Camille lo hace de manera discreta, mientras que esto lo hace de manera continua. Bien, entonces de esta forma llegamos a Camille. Camille es un algoritmo precioso, es muy fácil de entender, muy fácil de implementar. Y si la función de distancia es relativamente buena, uno puede generar estos centroides de una manera buena, funciona bastante bien. La idea es, de vuelta, tener un elemento sintético. Y cada clase se lo representa por un centroide, que es un elemento ficticio. El centroide no existe como tal. Entonces, en vez de calcular la distancia a todos los elementos del clase, se la calcula solo al elemento ficticio. Y esto genera mejora en el tiempo de ejecución significativo. El algoritmo recibe como parámetro el número K de clúster y al comienzo se toman como centroides K elementos de los dados al azar. Esto produce gran diferencia según los K elementos que uno toma al azar para iniciar el algoritmo, lamentablemente. Entonces, en cada paso se reclasifican los elementos según el centroide al que están más cerca. O sea, digo, quiero tomar 5 elementos, 5 clústeres, tengo 5 centroides, y para cada elemento digo, bueno, ¿a cuál está más cerca? Ah, está más cerca tal, lo clasifico ahí. Y digamos, este paso es bien preciso de entender. Y ahí involucra solamente calcular n distancias. Bueno, cae. Después, para cada clase se recalcula el centroide como la media de los elementos del clúster. Y el centroide es simplemente la media a nivel euclidiana. Uno suma todos los vectores, los divide por la cantidad de elementos y eso te da el centroide. Por supuesto, uno puede tener una idea de cómo calcular ese centroide de una manera más inteligente. Ahí uno pone información propia de uno como para armar la distancia. Un pequeño ejemplo de Camille gráficamente en el Wikipedia. Eso se resiste a esta conversión. Hasta converger o hasta una cantidad máxima de iteraciones. Claro. Que no te cambian los labels de los elementos. La pregunta es cuál es el criterio de convergencia. El criterio de convergencia es que no te cambian los labels de las etiquetas. Entonces acá empezamos. Estos son los elementos a hacer del clustering en 2 dimensiones. Acá
toma este y este y este elemento como los tres elementos para el clúster. En la primera fase, el único que está cerca del rojo es este de aquí. El resto está más cerca de los otros clústeres. O sea, la primera iteración es un clustering bastante pobre. ¿Sí? Pero, bueno, ¿cuál es el centro de esto? Este elemento de acá. Este de aquí me queda una cosa por acá. Y este de aquí me queda acá. Ya acá en la tercera, la segunda iteración, ya queda un modo de clúster. La pregunta es si los centroides iniciales son random, pero son parte de los elementos iniciales, mientras que después el resto de los centroides son difíciles. ¿Hay forma de lidiar con el tema de tener definido K? Sí. O sea, yo quiero adivinar en realidad de cuántas cosas está hablando este conjunto de documentos, por ejemplo. Si yo le digo K de 5, por ejemplo, y yo estoy definiendo a priori que hay 5 temas. Sí, la pregunta es cómo uno puede estimar el número K ahora mismo. Sí,
es de la aplicación esta de Match Forward de la empresa de Montreal, que lamentablemente no está de más la empresa. Pero lo que la idea era, esto lo estábamos hablando nosotros antes que los de LinkedIn lo sacaran esos. De hecho, lo sacamos antes que ellos, pero la idea es que tenés una oferta de trabajo, tenés un candidato, y querés decir qué tan bueno es el match entre el candidato y la oferta de trabajo. Entonces hacíamos distancia a nivel del texto, pero queríamos hacer también distancias a nivel más ontológico, es decir, bueno, esta persona con este trabajo, esta empresa, es parecida o no a las empresas para las cuales esta persona ya trabajó. ¿Sí? En este ejemplo, lo que dice acá esta caja es las compañías para las cuales esta persona ha trabajado son también de tamaño mediano y es una compañía de tamaño mediano. Y no teníamos nada interesante que decir, nos fijábamos siempre que los tamaños eran parecidos. Y para eso es lo que tenemos más datos. Pero lo que nosotros realmente queríamos decir es, esta persona trabaja en startups y este es una startup, o esta persona trabaja toda su vida en el empleo público y este es un cargo en el empleo público, ¿sí? O sea, queremos tener una idea de si la cultura corporativa de la empresa que le estamos ofreciendo era compatible con las empresas en las cuales esta persona había trabajado antes. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era obtener clusters con esta idea. O sea, queríamos agrupar empresas, de todas estas empresas tienen una cultura corporativa similar. ¿Qué significa que una cultura corporativa similar? Bueno, la distancia para nosotros era que los empleados salen de una y se van a la otra y vuelven. Y hay un flujo de empleados continuo entre las dos empresas. Un ejemplo clásico para nosotros era IBM y Morgan Stanley, empresas que son muy muy similares a nivel corporativo y tienen un flujo continuo. También IBM y el empleo público federal en Washington, eso también es muy común. Entonces, la distancia es basada en qué gente trabaja en ambas. Nos fijamos cuánta gente trabajó para ambas y cuánta gente trabajó para cualquiera de las dos. Esto en realidad no era una distancia, sino una similitud, me parece, porque te da cero cuando son las más distintas y uno cuando son las más parecidas. O sea, para transformar esto en una distancia hay que tomar uno menos. Entonces hablamos, hablé de esto el primer día de clase. Y al final, bueno, no puse la otra filmina, pero terminamos con 17.000 clusters y en general la mayor parte de las empresas estaban en un solo cluster, no había suficientes datos para decir estamos en empresas, porque necesitas tener muchísimos más datos que los que nosotros teníamos para tener suficiente información de esa movilidad, y entonces solamente el 10% de los match se podía utilizar los clusters. Un cartelito que decía esta persona trabajó en empresas similares o no trabajó en empresas similares solamente aparecía uno de cada 10 veces que vos veías en la pantalla. Bueno, ¿cómo estimar la cantidad de clusters? Una técnica que viene explicada en el libro de Mahal, que se llama Canopy Cluster, capaz que la veamos la clase que viene, está basada en fuzzy clustering. Otra técnica que es bastante sencilla es realizar varios clustering con distintos valores de K y elegir el que produce mejores resultados, donde mejores resultados involucra evaluar los clusters, que es lo que vamos a ver en lo que queda de la clase. Y después hay métricas específicas que habla el libro, pero prefiero cualquiera de esas dos técnicas antes que esas métricas. Evaluar clustering, bueno, para evaluar clustering hay que entender el proceso de clustering. Entonces partimos de datos, ¿sí? Hacemos la selección de features, hacemos los datos para procesamiento, elegimos el algoritmo de clustering. Elegimos el algoritmo de clustering, los resultados, cuando clustering
final es que da una idea de conocimiento. Y en el medio de todo ese proceso, nosotros podemos iterar. ¿Sí? Entonces, digamos, uno puede cambiar la función de distancia, uno puede decidir agregar más features. ¿Sí? Ese digamos, es el proceso en el cual entra esta evaluación que vamos a ver ahora. La evaluación de clase no se llama evaluación, se llama validación, porque uno está viendo cosas que no sabía que existían, así que tampoco las puede realmente evaluar, sino que está validando que el algoritmo funciona de una manera razonable. Hay distintos tipos de validación. Una validación interna, que dice que están compactos y robustos son nuestros clusters. La externa, en el cual si nosotros tenemos algún tipo de clúster objetivo, lo comparamos. Y esos clúster objetivos no quiere decir que nosotros queremos tener ese clúster particularmente, pero tenemos la idea de que clúster de ese estilo serían buenos. Y otra forma que es bastante interesante es comparar con clúster al azar. Si nuestro algoritmo no es muy distinto de clúster al azar, quiere decir que no estamos haciendo mucho clúster. El resto de estas filminas, ahora, como estoy enfermo, no las puedo terminar de traducir, pero cuando después venía van a estar en castellano. Disculpa al respecto, pero lo que vamos a ver ahora es un listado largo de distintos coeficientes y métricas para hacer validación. Bien, para validación interna, 5 métricas, el coeficiente de silueta, el índice de David Buldin, CEDUN, la correlación con genética y la partición de muestras. Para ver qué tan robusto un algoritmo, vamos a ver cada uno en detalle. Bien. Estas son métricas entonces que nos dicen, nosotros terminamos de correr nuestro algoritmo, miramos los clústeres y queremos ver qué tan buenos son. ¿Sí? Uno puede medir la compactitud, ¿sí? Qué tan cercanos están los miembros de un clúster entre sí, ¿sí? Y ahí lo que queremos minimizar es la varianza. O sea, entre todos esos miembros, estén tan cerca que la variación sea lo más chica posible. Por supuesto, para calcular esta métrica va a haber que hacer una proximidad total dentro de cada clúster, que es cuadrática con la cantidad de elementos del clúster. Lo otro que nosotros queríamos ver es qué tan separados están los clústeres uno de otro. Y ahí entonces depende cómo medimos la distancia entre clústeres. Hay tres métodos distintos. Uno se fija, el de linkeo simple, uno se fija los dos elementos que están más cercanos uno al otro, que pertenecen a dos clústeres distintos, eso te da qué tan cercanos están, y ese número lo queremos maximizar, tener lo más alejado posible. El otro es, medimos las distancias de todos los pares, y de vuelta queremos maximizar el promedio de distancia, o el máximo. El mínimo. Y la otra que podemos hacer es comparar los centroides. Si hacemos cambio, este nos sale muy fácil y muy barato. Entonces, ¿están conmigo? Sí, podemos medir la compactitud, que están cohesivos con cada clúster, y la separación, que están separados están.
coeficiente de silueta es bastante interesante, ¿sí? Está basado un poco en el concepto de que qué pasaría si nosotros asignamos los clústeres al azar, ¿sí? Entonces, para cada... Nosotros calculamos estos coeficientes como la distancia promedio entre A y los otros vectores en el mismo clúster, ¿sí? O sea, para cada uno de los elementos del dataset, calculamos este coeficiente de silueta, este A. Y lo que tomamos son el I sub A, el IA, que es el valor interno, que es la distancia promedio de A a todos los otros vectores adentro de su propio clúster. Y los OA, que son las distancias para los de los otros clústeres. Y definimos como el mínimo. Entonces el coeficiente de silueta es la distancia externa menos la distancia interna dividido el máximo entre la distancia externa e interna. No sé, claro, para hacer cuentas con este coeficiente. Pero es un número que está bien definido, está entre menos 1 y 1, ¿sí? Si es menor que 0, nos da la idea de que A estaría mejor en otro clúster. Porque el externo es más alto que el interno. Si A es cerca de 1, entonces esa partición es densa. Y entonces el valor para un clúster, una partición entera, es el promedio de todos estos coeficientes. La cosa con estas funciones de métricas de clúster que te dan la idea que también ellas inducen clúster por sí sola también. Es como que uno toma una función de clúster por un lado y después estas funciones de validación, pero también podría usar la función de validación como un algoritmo para hacer clúster, ¿sí? Como que uno está comparando clúster contra clúster. De hecho, más adelante hay una métrica que es exactamente eso. El índice de David Boulding, uno toma los centroides, calcula la distancia de los centroides y se fija también la distancia promedio de los elementos de X al centroide. ¿Sí? Entonces, esta convivencia en un solo índice te está capturando la idea de que los elementos tienen que estar cerca del centroide y tienen que estar los centroides lejos de los mismos. Tenemos dos métodos distintos de clustering, el que tenga un David Boulding Index más bajo sería mejor. Si por ejemplo nosotros tenemos distintas familias de distintas versiones de la función distancia, podemos usar esto para elegir cuál nos funciona mejor, o si tenemos distintos valores de K para el K-min, podemos elegir el que minimiza esto. Similar, el índice de Dong toma el máximo de la distancia intracluster, ¿sí? Como habíamos visto recién, hay varias formas de medir la distancia entre clusters. Tomamos la distancia máxima y la misma expresión que recién. Acá tenemos que están
compacto es internamente el clúster, acá es la distancia entre ellos. Y de vuelta vamos tomando máximos y mínimos para asegurarnos que tenemos este. Con grandes volúmenes de datos. Sí. Uno puede hacer ese trabajo con menos datos para hacer esta búsqueda de decir, bueno, cuál es el valor de K o cuál es la mejor función de distancia. El valor de K no te va a servir tanto, pero algunos, estos índices, los que usan el centroide, en general podés calcularlos como byproduct, digamos, como efecto secundario de correr camino, te van a dar la tabla de números que te hace falta para calcular varios de estos índices. Los que necesitan proximidad completa, no. Pero los que trabajan a nivel de centroide, no, es exactamente la misma cuenta que te hiciste para hacer el clustering, así que van a andar bien. Bueno, si tenés este dendagrama, hay una métrica particular que no vamos a ver en mucho detalle, que se llama correlación cosinética, que tiene en cuenta la distancia entre los puntos a nivel del árbol. Entonces vos tenés la distancia de dos puntos euclidiana, la distancia dentro del árbol de dendagrama, y esas dos cosas, si el clúster funcionó bien, tendrían que estar correlacionadas. Tengo dos puntos que están muy alejados, tendría que dar una vuelta grande en el árbol para llegar del uno al otro. Este está bastante lindo, que te da la idea de que tan robustos son tus clusters. Tengo todos los datos, los divido en dos, les hago clustering y uso un lado para clasificar el otro. ¿Sí? Y uso el segundo para clasificar el primero. Y ahora me fijo qué tan parecidos son los dos clusters usando una comparación de algoritmos de una comparación de clusters que se llama el índice de RAND, que vamos a ver ahora. O sea, si yo tengo los centroides de esta mitad, puedo clasificar la segunda mitad, ¿verdad? Y si tengo los centroides de la segunda mitad, puedo clasificar la primera. Ahora bien, esos dos clústeres, si son los parecidos, tengo un problema robusto. O sea, no importa cómo voy a obtener más o menos el mismo resultado. Eso es algo que uno realmente le gustaría tener, y en mi experiencia con clustering no suele ocurrir mucho. Son muy sensibles a todo. Bien. Validación externa significa comparar cluster que uno tiene contra cluster que vienen de otro lado, por ejemplo con el split sample, o por ejemplo que alguien hizo cluster a mano. Tenemos estas cuatro técnicas: la matriz de confusión, pureza, Precision and Recall, Per Counting Expansion, RAND y Cover Gamma. Bueno, la matriz de confusión es hacer como cuando hacemos aprendizaje automático, es decir, cuántos aparece, digamos, cuántas veces tenía que decir A y cuántas veces dije A. Cuántas veces aparece, tenía que decir B y cuántas veces dije B. El problema acá es que no sé cuál es A y cuál es B. Entonces uno puede hacer una matriz y poner los conteos y decir, bueno, pienso que este clúster que tiene los más elementos comunes con este otro clúster son el mismo, y recién ahí puede empezar a hacer estos otros conteos. Tengo una vez que tengo este mapeo hecho, ¿sí? Puedo definir la pureza para decir, cuántos elementos me quedaron bien clasificados según el gold standard, según la confusion metric. Y, digamos, si todo salió bien, uno va a tener una gran pureza.
A mí personalmente me gusta más, una vez que uno tiene el mapeo, es usar las métricas que usa para aprendizaje supervisado y usar directamente el precision and recall. ¿Sí? También uno puede usar concordancia usando cosas como la estadística acá. Una cosa que es bastante interesante para usar es measure. Ponele que yo tengo dos algoritmos clúster. Uno que me toma un clúster perfecto y el resto es cualquier cosa. Y el otro que me toma todos los clústeres, pero los divide en dos, pero en realidad hace todo bien, salvo que no tiene un solo clúster perfecto. Precision and recall en general no te va a dar muy bien para el segundo algoritmo, cuando intuitivamente el segundo algoritmo en realidad es mejor, es más útil, pero simplemente es más fino, entonces está dividiendo cosas. Una forma interesante de evaluar clúster es usando conteo de pares y considerar la tarea como que uno está tratando de recuperar esos pares. Entonces, uno dice, bueno, tengo estos dos elementos, ¿pertenecen al mismo cluster, sí o no? En la versión de este objetivo, ¿sí? Si pertenecen en el mismo par, y en la versión objetivo, y pertenecen al mismo par, en cluster nuestro, lo decimos, ahí tenés un moroto, ahí lo hiciste bien. Entonces, en el caso, como yo decía, que tenés un cluster grande que está partido en dos, todavía tenés un montón de puntos, porque tenés un montón de pares que sacaste bien. Y esta otra función, lo que tiene de bueno es que muchas veces uno para evaluar clústeres no tiene los clústeres, pero tiene un montón de pares que intuitivamente le parece que deberían estar en un clúster. Si uno puede hacer esto sobre un subconjunto de pares de todos los pares. El coeficiente de Randy de Jacquard, ¿sí? Se basa en contar cuántos elementos están en la misma partición. Ya, bueno, si uno hace una tablita de estos dos elementos que tienen la misma partición o no, son cuatro casos, y en función de estos casos tiene la estadística de Rand y el coeficiente de Jacquard, que se calculan de esta forma, son como una versión de Precision and Recall, en el cual se tienen en cuenta también un poco algunos de los, bueno, este tiene en cuenta todos los elementos de la tabla, y este tiene un elemento más, pero es como una distancia entre particiones. Y creo que nos queda la función Q de gamma y terminamos. Son bastante lindas porque tienen mucho más probabilísticas que las otras. La idea, es un patrón de funciones de evaluación. Uno necesita representar X y Y como las matrices que uno quiere comparar. O sea, la función gamma de Huber compara matrices, ¿sí? De una distancia entre matrices, y lo que nosotros queremos, le metemos acá, por ejemplo, la matriz de proximidad, la matriz de clúster que se dice si X y Y pertenecen al mismo clúster o no, o la matriz de distancia, donde B, T, Y, B, J son los puntos representativos, y de aquí te sale qué tan parecidas son estas dos matrices. Entonces, hemos hecho con una representación matricial de los dos clusterings, uno puede obtener una métrica. Y ahora, ya con esto, la clase. Lo último que nos quedaba era: ¿y qué pasa si los datos no tienen absolutamente ningún tipo de estructura? ¿Qué pasa si los clústeres que estamos obteniendo no son mejores que al azar? Ahí uno puede hacer simulaciones tipo Monte Carlo. Una simulación de tipo Monte Carlo es una simulación donde uno utiliza
sistema de generación de números aleatorios, subaleatorios, para obtener puntos que salen de una determinada distribución estadística, ¿sí? De esta manera, entonces uno puede decir, bueno, si los puntos fueran distribuidos de manera uniforme, estos datos, y si hiciera clúster sobre esos datos al azar, tendría estos clústeres que tienen estas propiedades, y estas propiedades no son indistinguibles de lo que estoy obteniendo de mis datos reales con mi clúster bueno, lo cual me da la idea de que no puedo rechazar la hipótesis nula de que datos clústeres son completamente al azar. Y ahora vamos a tener una presentación. Esto concluye la clase. Toda esta métrica que estamos viendo, para mí que me gusta. A mí. Pero a la hora de los bicos, si digo, bueno, a ver, vamos a hacer un sistema de clustering, quiero evaluar mis clusters y ver si algo me funciona y puedo elegir estos clusters y estos no. ¿Me deja ver algo o me cansa de hacer cálculos y no encuentro? La pregunta es si las métricas estas sirven o no sirven. A ver, ¿y qué pasa cuando no hace un sistema de clústeres en realidad? Todavía no he hecho un solo trabajo con clústeres en las cuales cada vez que corro el sistema de clústeres no me dio quintos clústeres. O sea, en la práctica se ve muy poco robusto y eso me parece bastante molesto. Entonces simplemente el split sample como técnica más que como métrica a mí me parece que ya tener una idea de si tus datos y tu distancia tienen un poco de sentido. Me parece que para hacer andar clustering lo más probable es que tenés que agregarle datos sintéticos, perturbar los datos, incrementarlo de una manera que, ¿no?, que se convierta medianamente robusto. Para buscar el valor de K, seguro que te sirven estas métricas. Pero yo he empezado a trabajar con estas métricas relativamente hace poco, así que no sabría decir que son tan útiles. Me da la idea que si tuviera que hacer una búsqueda en el espacio de parámetros me gustaría. Pero bueno, tenemos el caso de estudio que va a ser el clustering de coedición de páginas en Wikipedia. Esta debería permitir responder alguna de esas preguntas de manera más empírica. Estas validaciones corren matrices contra matrices, me inquieta que eso cuando termina, digamos, o hacer esas validaciones en un conjunto que vos sabés que te va a dar algo que tiene sentido. Bien, la pregunta es ¿cómo sabemos que las cosas? Ya, porque termina en un momento. Si vamos a un conjunto inmenso de datos, comparo todos los datos contra todos los datos. No, un conjunto inmenso de datos comparando todos los datos contra todos los datos no es factible, no va a funcionar, no va a terminar. Tenés que usar algo que utilice estas cosas como densidad, distintos centroides, ¿sí? Por eso el algoritmo que vamos a ver es Camille, ¿sí? Pero de esa misma forma, la pregunta de tu compañero de, bueno, ¿qué técnicas de estas vamos a poder usar para grandes volúmenes de datos así y muchas menos? Pero por ejemplo, el split sample seguro que lo puedo usar. Una pregunta sobre el split sample. Sí. Exactamente. Sí, el split sample es muy cercano al concepto de cross validation. No, mira, esto no es un papel. Al final necesito tener una validación. Un conjunto de datos contra que compararlo, digamos, sería nuestra función objetivo. Sí, de alguna manera creo que consigan algo que tenga sentido para yo pueda hacer esa comparación. En la práctica, digamos, lo que nosotros estábamos haciendo era clustering de fuentes. Y sí, alguien se sentó, hizo un cluster a mano. Pero
aunque hagas el clúster a mano, nunca puedes llegar a hacer un clúster completo a mano para tener 5.000 datos. No, no sé, pero en el fondo digo, si yo tengo, hago tres ejecuciones del algoritmo, sí. Y después lo valido contra algo que yo conozco, la sí. No vuelve a ser supervisado al hacer la validación. La pregunta es si vos ejecutás el algoritmo no supervisado, lo validás a mano contra algo, si ya tenés los datos, no se convierte en supervisado. De hecho, por más de que no sepan los datos, si vos lo corregas al algoritmo, mirás el resultado y decís, esto tiene sentido, esto no, lo vas cambiando. Hay una función intuitiva. Estás haciendo un hill climbing intuitivo sobre lo que vos conocés. Pero ¿cómo? Sí, o sea, una cuestión más neta, vos a nivel humano, tu comprensión del problema y empezar a agregarle conocimiento en la función de distancia, eso es supervisado. Pero es una cuestión, bueno, hay gente trabajando en cosas que realmente no tienen absolutamente ningún tipo de información humana. Nada, eso me olvidé de decirlo. La clase pasada, hay gente que está trabajando en feature engineering automático, pero utilizando 10.000 millones de instancias. En suficientes datos, podés llegar a poder hacer la ingeniería de feature automática, pero necesitan muchísimas instancias. Y no sé si era lo que me gusta, solamente he conocido, digamos, un docente de la Universidad de Montreal. Que yo le comentaba que tenía este conjunto de datos de bytecode y me decía que era demasiado chico para que trabajara ahí. La parte de la selección de la del feature, esto en este régimen de aprendizaje automático no supervisado, sí. ¿Cómo se va cambiando hacia la esta es una muy buena pregunta. ¿Cómo se hace de selección de features cuando uno tiene la memoria que no ha supervisado? Nunca me tocó. Así que lo que me ocurre es que puedes hacer, por ejemplo, cosas como PCA. O sea, puedes tomar los autovalores, ¿sí? Lo que hace Deep Learning es trata de hacer una red que vuelva a generar los datos. Cuando tiene todos los datos, lo mete en esta máquina, una Machine, y esta máquina genera una distribución de datos parecida a la original. O sea, uno puede llegar a hacer selección de datos a partir de eso, de decir, bueno, tengo los datos originales, ¿no? Y después la otra mano directamente. Bueno, yo creo que este dato no me está sirviendo para el plan técnico, ¿sí? Esta, digamos, siempre va a andar porque está basada en tus propias intuiciones. Bueno, muchas gracias. Y